La noche llegó y se manifestó con la presencia de los jugadores en la cancha de microfútbol del barrio Villarelli, segunda etapa. Las eliminatorias en la segunda ronda fueron contundentes y ahí se mostró el juego limpio. Este campeonato arrancó hoy las eliminatorias de esta segunda ronda, ya para empezar los octavos de semifinales aquí en este torneo que se juega en las canchas de la Comuna 7 Barranca Bermeja. La Comuna 7 reunió a líderes y amigos quienes participaron de este encuentro deportivo que hoy marca la presencia de la paz en este territorio. Bueno, lo hacemos con el fin de vincularnos y unirnos entre comunidad, entre líderes y entre amigos. Teníamos un poco olvidado los escenarios deportivos y hoy queremos recuperarlos nuevamente para que ustedes disfruten y visiten nuestras canchas, no solamente la del Villarelli 2, sino todos los escenarios deportivos de la Comuna 7, como lo son la cancha 9 de Abril, la cancha del Mario Eugenia, Campín Pablo Acuña y la cancha del Villarelli 2. La recuperación de sectores que han sido vulnerables a la violencia disfrutaron del deporte recreativo, pero con miras siempre a llegar al primer lugar. Bueno, tenemos en estos momentos 6 elegidos. Pasa Santa María, pasa el equipo del barrio Pablo Acuña, tenemos a Villarelli 3.0, a Campín y tenemos seleccionado el barrio Corales. Entonces, hay más que unos que otros. Vamos a ver ahorita en las eliminatorias a ver quién más pasa a esta ronda. Son 8, recuerden, y ahí empezamos los octavos ya para empezar en esta ronda de muerte. Este torneo seguirá su desarrollo durante el fin de semana y espera contar con la presencia de los barranqueños para que sea más efectiva su actuación con el balón. Bueno, la invitación que le hacemos desde ya a todos los amigos y a todos los barranqueños para que disfruten, en especial toda la gente de la Comuna 7, estas eliminatorias que arrancan desde ya a partir de la otra semana y que vamos a estar todos los días en todas las canchas, los que son 9 de Abril, Villarelli, Mario Eugenia, en fin, transmitiendo, y aparte de eso, invitando a los ustedes para que vengan y se acerquen y disfruten de estos partidos donde juegan todos los equipos de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. El microfútbol se juega con la comunidad y espera dar el mejor resultado para continuar con estos procesos recreativos que hoy dan mejores oportunidades a deportistas del sector nororiental.